Vale, le doy la bienvenida a Peludos Sanos. Estamos aquí friéndonos al sol y la verdad que a pesar de este tiempo, hoy, como es un domingo, pues hay muchísima visita, interesados, paseos, en ese sentido estamos bastante contentos. Pero allí ya se acabó lo de contento, porque de momento todo es muy, muy negativo, porque otra vez los contenedores llenos de cachorros por todos lados y nosotros tampoco nos salvamos. Parece que la conciencia otra vez va para atrás, porque se supone que el verano ya terminó y siguen apareciendo cachorros. Entraron 21 cachorros en las últimas dos semanas. Y ya a veces uno está cansado de decir, no abandonen, esterilicen, castren, piénsenselo bien cuando adoptan un perro, cuando lo cogen o cuando lo compran. Y bueno, y sigue pasando todo igual. Los abandonos, los malos tratos, todo sigue igual. Y aunque por un lado hay un montón de conciencia, por otro lado parece que se esfuma. En ese sentido, queremos enseñarle. Eso es en vivo. Chacho, vete para atrás. Vale. Se equivocó un poco de dirección. Tenemos que poner carteles aquí de tráfico. Pues en ese sentido, pues yo les quiero enseñar todos los perros que hay ahora aquí y el ambiente que hay los domingos con los paseos, porque las imágenes siempre son mejor mil veces que las palabras. Y yo creo que la gente que está interesada realmente y que disfruta, pues se pondrá en contacto con nosotros cuando les interesa algún perrito que vean, desde los cachorros hasta los mayores. Pues no duden en llamarnos, acercarse aquí, que todos los días estamos abiertos de 11 a 2. Y disfruten con las imágenes. Y no puedo decir mucho más, porque todo lo demás está en una gran incertidumbre. Y mientras podamos, seguiremos luchando, y con esta tele también, que ya llevamos 7 años por lo menos grabando. Empezamos con pequeñas campañas en el refugio y después ya nació el programa Peludos Sanos. Y también quiero recordarles que cuando tengan un perro, que tengan en cuenta que hace falta el tratamiento de la filaria, que es el gusano de corazón, porque aquí tenemos de una perrita que teníamos los gusanos, para que vean cómo son. Y que aquí, pues cada cuarto perro en Canarias tiene filaria, porque este es un mosquito especial. Y aunque algunos veterinarios dicen que en invierno no pican, en invierno no hace falta hacerlo, no es verdad, porque aquí tenemos pues el verano eterno o la primavera eterna, como se dice. Y aunque sea invierno, pues tenemos temperaturas y tenemos mosquitos y tenemos bichos. Hay que hacerlo durante toda la vida. O bien una vacuna que dura un año, o pastillas o pipetas que duran un mes, pero hay que hacer la prevención de filaria, por favor, no se olviden. Y ahora disfruten con las imágenes y con la música. Chao. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you saw
never too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled.
Dream about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. I know you wonder why I've been gone.